Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha empeñado en combatir la violencia con la violencia. Naciones, clases sociales, tribus, todas han respondido a la agresión como lo hicieron nuestros antepasados, con más agresión. Pero en la primera mitad del siglo XX, un hombre delgado y pequeño se atrevió a responder de un modo distinto. Él exhortó a la gente a responder a la brutalidad y al abuso con calma y resistencia pacífica, cuidadosamente organizada. La idea era sorprendentemente simple. Esta idea puso fin a un imperio y extendió sus enseñanzas por todo el mundo, inspirando a muchas personas que vivían bajo la tiranía. Hizo que el mundo entero respetara a este hombre que buscó lo mejor de la naturaleza humana. Hoy en Biografía, Mahatma Gandhi. Something about him touched hearts all over the world. People who didn't know where India was, didn't know what the issues were. There was something about him that touched their lives. Era un hombre de muchas facetas. He had this tremendously puckish sense of humor and very mischievous and could be very, it sounds awfully disrespectful to say naughty or wicked. Líder de una nación con la quinta parte de la población mundial. He had an extraordinary capacity to talk to this massive crowd on a one-to-one basis. I think everybody sitting there thought that Gandhiji was talking to him. Padre y amigo, con un gran sentido del humor. In some of the caricatures, they made him look like a monkey. And grandfather used to laugh at that and sometimes joke and says, "Here's your monkey. I'm coming in now." Sirvió de inspiración a las generaciones posteriores. The Mahatma Gandhi feel non-violence is difficult to carry unless you have some firm conviction. Se rebelaba contra la injusticia. He says, "Yes, we will go to prison. We will take a vow to God that we will go to prison and we will stay there until this law." Un hombre entregado a su país. And he even said to one of his associates that I shall die at the hands of an assassin. And when I do, please remember that if I accept that bullet courageously with the name of God on my lips, only then believe that I was a true Mahatma. Mahatma Gandhi. Peregrino de la Paz. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. I may not deny the law or the lawgiver because I know so little about it or him. God, to be God, must rule the heart and transform it. It is proved in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of God within. Nacido en una tierra antigua y mística, Mohandas Gandhi planteó su existencia en torno a una búsqueda de la verdad. En constante evolución, Gandhi buscaba siempre nuevos modos de vida y de pensamiento. Llamó a su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. Su largo proceso de autotransformación comenzó en 1869 en este hogar de clase media de la ciudad porteña de la India llamada Porbandar. Gandhi creció en un ambiente de extraordinaria devoción y disciplina. Su madre era profundamente religiosa y realizaba a menudo largos ayunos. En una ocasión, durante una temporada lluviosa, prometió no comer hasta que el sol brillara de nuevo. Poor Gandhi and the other members of the family would constantly be looking out of the window because they wanted their mother to eat because she was starving. And she said, "Don't worry about me, I'm perfectly fine. If God doesn't want me to eat today, I shan't eat." Gandhi admiraba profundamente a su madre, pero aún no estaba preparado para seguir su ejemplo.
el menor de cuatro hermanos. Gandhi deseaba siempre satisfacer sus caprichos de niño. En una ocasión robó unas monedas para comprar cigarrillos. Temeroso de su autoritario padre, un promisorio político de la localidad, Gandhi confesó que había robado. Instead of punishing his son, he embraced him for having the courage to say the truth and to confess. And both of them cried. And grandfather writes in his biography that it was like washing away the impurities, the tears that both of them shed. But when you have this kind of discipline through love, it builds the humanity within you. And I think that's what happened with Gandhi. Siguiendo las tradiciones indias, Gandhi fue comprometido en matrimonio a los 13 años con una niña de la misma edad. Al comienzo, Gandhi se portaba como un esposo celoso y posesivo. A los 16 años, Gandhi debió afrontar su primer dilema moral entre el deber y el deseo. Una noche, mientras cuidaba a su padre enfermo, decidió subir a la habitación a dormir con su esposa. At this moment, his father died. The servant comes to him and says, "Your father is gone." Gandhi says his first impulse was, "My God, what have I done?" For all of his life, he says, he refers back to that incident when he deserted his father, when he did not fulfill his duty, his responsibility to his parent. And that became the basis of much of his sense of duty and responsibility. That he must be the son of all society. He must be the diligent and dutiful person serving humankind. Al cumplir 17 años, Gandhi decidió dejar atrás a su familia y a su esposa para marcharse a estudiar derecho en Londres. Extremadamente tímido e ingenuo, el bullicio de la gran ciudad lo intimidó de inmediato. He's unaware of things like elevators, so he walks into what he thinks is a room in the hotel, and suddenly the room is moving, and he's frightened at the thought he's going up. Here he's on an elevator. The door is open, and he can't conceive of it. Una de sus mayores ambiciones fue convertirse en un caballero inglés. Usaba sombreros de copa y bastones con punta de plata. Tomó clases de danza, de violín y de francés. Pero ninguna de estas habilidades triviales eran suficientes para ocultar su inexperiencia e inseguridad. Incluso después de graduarse de abogado, Gandhi dudaba de su habilidad para ejercer su carrera. Tiempo después escribiría: "Mis temores y mis torpezas parecían infinitos". He goes to India, takes up his first case, and finds that when in the court of law, he simply is not able to open his mouth before the judge. He froze. And he was deeply distressed by it. Al sentirse humillado, buscó una vía de escape. Su salvación llegó bajo la forma de una oferta de trabajo desde Sudáfrica. As he said, it was in that God-forsaken country that I found my God. Días después de llegar a Sudáfrica, Gandhi tuvo una revelación. Ignorante de la discriminación de la que eran víctimas los indios en la Sudáfrica gobernada por los británicos, Gandhi adquirió boletos de tren para viajar en primera clase hacia la ciudad de Pretoria. A white passenger spots him, complains to the conductor, and insists that he be placed in a third class compartment, even though he has the first class ticket. Gandhi resists. At the first major stop, Peter Maritzburg, he's thrown off the train, and I mean thrown brutally off the train by the conductor. That humiliation was really what sparked off his desire for change. And he spent the whole night sitting on the platform, wondering how to get justice. Gandhi describiría luego esa larga y helada noche como la experiencia más reveladora de su vida. Esa noche pensó en regresarse a la India, pero rechazó la idea por considerarla un acto de cobardía. Por su mente cruzó la idea de aceptar sin problemas la discriminación, pero se negaba a portarse de forma sumisa. Pensó incluso en atacar físicamente a sus atacantes, pero esa alternativa le pareció poco sensata. Solo le quedaba entonces una posibilidad: quedarse en Sudáfrica y resistir.
A la semana siguiente, organizó una reunión de inmigrantes indios. A los 24 años, sus preocupaciones no eran ya una causa personal, sino que más bien se habían convertido en una causa común. This made him feel that he had a destiny, that he had to stay, he had to fight for the rights of his people and eventually for the rights of all black people. Now that, I think, was really the beginning of the Mahatma, where Mohandas Gandhi really begins to emerge as a Mahatma, a great soul. En la Sudáfrica de finales del siglo XIX, los africanos e indios debían soportar la discriminación de los colonizadores blancos. Debían vivir bajo leyes que les negaban el derecho al voto, el poseer propiedades o incluso el caminar por la calle durante la noche. A pesar de su determinación por cambiar dichas prohibiciones, Gandhi mostraba al principio cierta ingenuidad para abordar los problemas políticos. As a lawyer, he believes that we change the laws, we change human behavior. And so from 1893 to 1906, he is bound and determined in the law courts to do something. Now, the problem is that the British are smarter than he is during this time, and every time he changes one law, another law is put into place in order to make the discrimination work in another manner. Derrotado en la corte por los blancos surafricanos, Gandhi resolvió actuar entonces como de fuerza unificadora. Empezó así a reunir grupos de personas de diferentes religiones y razas, todos reunidos para vivir en igualdad de derechos. Gandhi seguía tratando a sus cuatro hijos del mismo modo que hacían los demás con sus familias. A pesar de su rechazo a la tiranía de los británicos, Gandhi se consideraba un fiel súbdito de la corona e incluso cantaba el himno Dios salve a la reina, y se lo enseñaba a sus hijos. Su lealtad era tal que sirvió como camillero para el ejército inglés en la guerra contra los Zulu en 1906. It was actually the experiences in the Zulu War which really brought him very close to inhuman violence. Because that was when he realized that this war was not just a war between two people, but it was a real massacre. Recordaba cómo los rifles y cañones británicos masacraban a los Zulu, que solo iban armados con sus lanzas. Veía en los ojos de los soldados el placer al asesinar. Debió auxiliar los cuerpos destrozados de los heridos, agonizantes y a punto de morir. He begins to think that the Zulus are being dominated by the British in this way. What does domination mean? And he thinks about his own domination in his family, and particularly of his wife. He has been married, age 13, and he has been at times what he calls a cruel, a jealous, a dominating husband. And it's this fascinating mode then of thinking, triggered by the Zulu rebellion, seeing how the British dominating the Zulus, and he takes it within himself, how am I guilty of this dominating kind of behavior? And he says, I'm guilty of it in my own marriage, in my relationship with Kasturba. Existe en la tradición india la creencia de que cuando un hombre ha desarrollado por completo su sexualidad, adquiere la inocencia de un niño. Gandhi afirmaba que solo al dominar sus propios deseos, podría servir en mejor forma a la humanidad. A los 37 años, decidió hacer voto de castidad, celibato permanente. So if he was totally pure, then there'll be no impurity, no violence, no aggression around him. En 1906, Gandhi continuó el proceso de autotransformación al mostrar un inusitado interés por la política. Según las nuevas leyes, todo indio debía ser registrado a través de sus huellas dactilares. Por otra parte, se establecía además que la policía debía administrar a toda mujer india cierta cantidad de latigazos para que así las marcas en su cuerpo sirvieran como forma de registro. 3,000 indios se reunieron en Johannesburgo para organizar una protesta. Suddenly, a Muslim merchant stands up. And he shakes his fist and he says, by God, I will go to prison before I obey this law.
And Gandhi hadn't thought of this before, had not thought of going to prison. But he knew instinctively that this was the right way to go. And he gets up and he says, we will take a vow to God that we will go to prison and we will stay there until this law is withdrawn. Las palabras de Gandhi dieron pie a un acto sin precedentes en la historia. Un acto de desobediencia civil colectiva. Con Gandhi a la cabeza, los participantes de la protesta debieron soportar el maltrato físico de la policía, aceptando el castigo sin oponer resistencia. He realized for the first time in his life that when human heart is closed, you can't touch the human head. There is no use reasoning with a person whose heart is full of prejudices. If reason is not enough, violence is not good, what do you do? And he discovers in South Africa for the first time the method of non-violent resistance. You stand up against your opponent, tell him that you will not give in, but you also reassure him that you will do him no harm. Gandhi acuñó la expresión satyagraha, una combinación de dos palabras en sánscrito que significaba verdad, para escribir su concepto revolucionario. El objetivo de la no violencia era tan antiguo como la filosofía. Gandhi deseaba aplicar este concepto en términos prácticos en situaciones políticas concretas. Mahatma Gandhi feel in order to implement genuine non-violence, the first in your own mind, the peace or the spirit of reconciliation must develop. So without that, how can you implement genuine non-violence? En 1913, el general inglés Ian Smith, gobernante títere en Sudáfrica, aprobó una serie de leyes que decretaban ilegales los matrimonios hindúes y musulmanes. Gandhi alzó indignado su voz de protesta y organizó de inmediato una manifestación de mayor alcance. And grandfather typically came home one day and told my grandmother that you are no longer my wife, you are my concubine. And she flared up and said, what are you talking about? And so he explained that this is the law, and so our marriage is no longer recognized. And we are living together illegally. Tradicionalmente, las mujeres indias estaban confinadas al hogar. Gandhi criticaba esas costumbres por considerarlas una forma de opresión, por lo que exhortó a las mujeres a asumir públicamente sus responsabilidades. Sus palabras provocaron la emancipación de millones de mujeres. Además, con las mujeres de su lado, tenía un arma muy poderosa en su arsenal. La ley de prohibición de matrimonios afectó la economía del país. Más de 15.000 trabajadores indios renunciaron a sus trabajos y se unieron a la causa. El general Smith se vio obligado a suspender la aplicación de la ley. Gandhi había demostrado que el poder de la voluntad puede vencer la fuerza bruta. Dispuesto a retar al poder inglés en su propio país, en 1915, a los 45 años de edad, decidió regresar a una nación estrangulada por la opresión del imperialismo inglés. Durante dos siglos, los ingleses habían despojado a la India de sus recursos naturales. La India era la colonia más extensa, poblada y rica en poder del imperio. And they brought India down to such a point where we couldn't even manufacture a little safety pin. We didn't have the capacity to make a little safety pin. That was the state at which they had reduced us over the years of exploitation. A comienzos del siglo XX, 300 millones de indios eran gobernados por apenas 100.000 invasores ingleses. Nunca antes en la historia tantas personas habían sido gobernadas por tan pocos. Convencidos de que nunca recobrarían su tierra, los indios colaboraban en su propia esclavitud al proveer soldados y policías para velar por la seguridad de sus amos blancos. Gandhi los inspiró para que resistieran.
Decía que aquellos que se comportaban como esclavos solo podían esperar ser tratados como esclavos. And that's when Gandhi said, "When shall we learn to rebel against ourselves? We have become so dependent that we must learn to rebel against ourselves, get rid of our psychology of dependency, of getting things by bribery rather than bravery. We can't rebel against the government unless we first learn to rebel against ourselves." Una y otra vez, las autoridades inglesas manifestaban su posición en contra de Gandhi y para ello intentaban caldear en la opinión pública. En 1919, Gandhi se opuso a la aplicación de nuevas leyes opresivas al proponer una huelga nacional. Mientras él coordinaba la manifestación en Bombay, a cientos de kilómetros al norte, una multitud de 2.000 indios se reunía en la plaza de la ciudad de Amritsar. Ignoraban que, dos días antes, el general Reginald Dyers había decretado una ley que prohibía las reuniones públicas. Sin hacer ninguna advertencia, un grupo de soldados bajo el mando de Dyers se dirigió hacia la plaza y abrió fuego con sus rifles y cañones. Durante 10 minutos, los soldados dispararon sin cesar hacia la aterrorizada multitud. Asesinaron a 379 personas e hirieron a más de 1,000. The only reason he stopped firing was they ran out of ammunition. He said if he had more ammunition, they would have still gone on firing into the crowd, firing to kill the people. His ambition was to teach the Indians a lesson that they cannot defy the British and get away with it. Dyers continuó la masacre al decretar una ley infame. Los indios tenían dos opciones: arrastrarse como gusanos o morir azotados. Los indios exaltados, con una ventaja de población de 4,000 a 1, pudieron haber ejecutado a los extranjeros blancos en cuestión de días. La masacre de Amritsar en 1919 amenazaba con desembocar en un baño de sangre entre ingleses e indios, quienes clamaban venganza. Gandhi stepped in and he said, "No, we cannot be to the British what General Dyer has been to us. We have to show them that we can rise beyond that kind of hate." He never allowed anybody to consider the British to be enemies. He said, "They are not our enemies. They are our friends, and they need to be liberated as much as we need to be liberated." En los 3 años siguientes, Gandhi logró transformar el nacionalismo indio en un movimiento popular. Aprovechó el descontento que causó la masacre de Amritsar para unir a los hindúes y musulmanes, al campesino y al comerciante. Se ganó el afecto del indio común al comportarse como uno de ellos, vistiendo la misma ropa sencilla, comiendo los mismos alimentos y viviendo en las mismas condiciones que el más pobre de todos los hombres. Para promover la autosuficiencia, alentó a los indios a vestirse con la tradicional y sencilla vestimenta blanca. Toda la vestimenta occidental fue echada a las llamas. As he said, foreign clothes signified our cultural dependence on the West, and it also implied that we were indirectly accomplices in our own enslavement. Therefore, burning foreign cloth was a way of purging ourselves. Gandhi insistía en pasar al menos una hora al día en su pequeño telar. Los demás líderes indios ridiculizaban este hábito. En medio de una crisis nacional, se podía encontrar a Gandhi concentrado en su telar. Él veía en ello una forma de conectarse con el pueblo. Su condición única de líder de todos los indios lo mantuvo como jefe de la India durante 25 años. Mientras que con una mano iniciaba una revuelta, con la otra debía apaciguar los ánimos de sus seguidores, deseosos de iniciar un baño de sangre.
muchas veces suspendió protestas por considerar que corrían el riesgo de terminar en violencia, lo que enfurecía a sus seguidores. Gandhi is unique because he, as a political leader, showed that this nonviolent attitude could work politically. Each time he proved that once he seized the moral high ground, he must not lose it, and it could be lost through an act of violence on the part of his community, the Indians. He knew the political effectiveness of that moral high ground. Pero sus responsabilidades públicas tuvieron un costo personal muy elevado. Sus cuatro hijos a menudo se sentían abandonados y lo extrañaban por sus habituales estadías en prisión. El hijo mayor se rebeló de un modo que buscaba provocar una gran pena a su padre. Se convirtió en alcohólico y gigoló. From Gandhi's point of view, he lost his son. And there were times towards the end of his life when he said of Harilal, he's no longer my son. It's an awful comment for a father dedicated to nonviolence to make. But the personal cost was tremendous. Gandhi sentía una gran pena por su hijo, pero ninguna consideración de tipo personal podía desviarlo de su misión en la vida, liberar 300 millones de indios. En 1930, a los 61 años, Gandhi ideó una nueva estrategia para protestar contra un impuesto que muchos consideraron injusto, el impuesto sobre la sal. Era ilegal para los indios vender o fabricar su propia sal. Ese lucrativo negocio solo era permitido a extranjeros. Para otorgarle un carácter dramático a la protesta, Gandhi pensaba recorrer más de 380 kilómetros hasta el mar Árabe y allí obtener su propia sal. Sus colegas en el Congreso Nacional Indio le suplicaron que reconsiderara su idea, convencidos de que fracasaría en su intento. El gobierno británico confiaba igualmente en el fracaso de esta marcha. El 12 de marzo, Gandhi inició su marcha junto a 80 de sus seguidores en un recorrido que capturaría la atención y la conciencia del mundo entero y que cambiaría el curso de la historia. Gandhi avanzaba 16 kilómetros al día en su marcha por la sal, suscitando el interés en su país y dándole tiempo a los periodistas extranjeros para que llegaran a la India y cubrieran la marcha. So for 24 days, passing through thousands of villages, creating an enormous political theater. And as soon as the news spread, not only the whole of India was emotionally and intellectually engaged, but the whole world. Large number of American news reporters said, "This is incredible." By the time he gets to the seashore on April 6th, there are hundreds of thousands of Indians with him. And when he reaches down and picks up that handful of salt and says, "With this salt, I resist the might of the British Empire. Join me in this struggle of right against might." La respuesta fue inmensa. A lo largo de todo el país, comerciantes, agricultores y amas de casa comenzaron a elaborar y vender sal. Miles de personas fueron encarceladas, entre ellas el propio Gandhi. La policía reprimió de forma violenta a los manifestantes, lo que enfureció y a su vez unió a los indios. Gandhi sabía que la no violencia exigía que los manifestantes mostraran su coraje, apelando a lo mejor de la naturaleza humana. Había hecho que los indios se rebelaran contra su opresor y contra ellos mismos. Bajo una intensa presión internacional, el virrey Lord Irwin liberó a Gandhi y lo invitó a negociar. Gandhi fue directo de la prisión al palacio del virrey, un honor que se le rendía a pocos. So they gave him a glass of warm water, which is what he had asked for, and he put it down on the table and quietly took out something from his loincloth. And the curious viceroy said, "What is it?"
He said, Your Excellency, don't tell this to anybody. It is the salt that I have illegally manufactured. He quietly put it in water, stirred it, and drank it. Al año siguiente, Gandhi viajó a Londres para participar en una conferencia sobre el futuro de la India. Como siempre, Gandhi viajó en tercera clase y realizó su disciplina de todos los días. A su llegada a Londres, estableció de inmediato fructíferas relaciones públicas al entrar en contacto con la gente pobre y ganándose el afecto del pueblo a donde quiera que iba. Los niños le gritaban, Gandhi, ¿dónde dejaste tus pantalones? You are going to tell the other children that I love you all as my own children. That's all I want to say. Invitado al Palacio de Buckingham por la realeza, Gandhi fue criticado por aparecer ante el rey con su vestimenta usual. Gandhi respondió a estas críticas diciendo, el rey llevaba suficiente ropa para ambos. Al volver a la India, difundiría su mensaje diariamente ante una multitud. I am going to request the father of our nation, the apostle of love and truth and non-violence, to give us his benediction. It is complete independence that we want. An ordinary prayer meeting could have these hundreds of thousands of people. You would look sort of just out of the corner of your eyes, and not one person was not gazing at him. Absolutely, the attention rapt. En ocasiones, Gandhi sentía gran felicidad por la que le profesaban. A menudo, sin embargo, la agitación constante en medio de la multitud se tornaba insoportable. I recall on many occasions when I was traveling with him, at every station there would be thousands of people in the middle of the night shouting, Long live Gandhi, long live Gandhi, and they would go on shouting until the train passed there. The result was all that din was that he could never sleep. Siempre estaba rodeado por sus leales seguidores, quienes vivían según los principios de Gandhi, a quienes les recordaba que debían mantener el voto de castidad. En el último año de su vida, se impuso a sí mismo pruebas para medir su fuerza de voluntad. Algunas de estas pruebas disgustaron a muchos de sus admiradores, como por ejemplo, dormir desnudo con un grupo de jóvenes indias. Intentaba poner a prueba su disciplina y fortalecer su compromiso. Para los indios era casi una divinidad, para los británicos el enemigo. En agosto de 1942, Gandhi exigió independencia inmediata al declarar, aquí está el plazo que les he dado. Háganlo o mueran. Tendremos a una India libre o moriremos en el intento. La noche del discurso Renuncia a la India en 1942, él y el Congreso entero fueron arrestados. A los 73 años de edad y con salud quebrantada por los siguientes 2 años, él dirigiría la rebelión desde prisión. En 1944, su esposa Kasturba, su compañera de vida por 62 años, murió en sus brazos. Gandhi estaba devastado. Un año más tarde, una Gran Bretaña exhausta admitió que ya no tenía los recursos para gobernar a la India. Pero el prospecto de independencia trajo de vuelta viejas divisiones al foro. Hindúes y musulmanes, rivales, se abalanzaron hacia el odio abierto. La minoría musulmana insistió en un país separado, lo cual se convirtió en Pakistán. Después de pasar toda una vida unificando gente, Gandhi vio su amado país de nacimiento dividirse en dos. I think it really did break Gandhi's heart, the idea that India would be divided. He would sometimes find impossible solutions because his heart wanted what was right, but the world won't allow what is right to happen very often. Se mantuvo fiel a sus principios,
y alentó a los demás a hacer lo mismo. Incluso durante sus largas negociaciones con el virrey, Lord Mountbatten, Gandhi mantenía su disciplina de silencio una vez a la semana. My father came really to look upon him as a saint, but he could be most exasperating to deal with. If it was a crisis point, my father asked him to come and have discussions, and it was all desperate. I remember my father's expression when Gandhiji comes into the room with his finger to his lips. My father says, "Oh, no, it's not a day of silence, is it?" El 14 de agosto de 1947, la India celebra su independencia. Gandhi, que ya había percibido las diferencias que se habían creado entre hindúes y musulmanes, le comentó a un amigo: "¿Por qué celebran? Yo solo veo ríos de sangre por venir." La división provocó de inmediato grandes migraciones en masa. Hindúes que regresaban a la India, musulmanes que iban rumbo a Pakistán. Miles de refugiados escapaban en medio de la desesperación, sin comida y sin agua. Devastado por las privaciones y desganado por viejos rencores, dos grandes religiones surgieron. Both sides were acting as much out of fear as of anger. And I remember standing on the platform as it pulled in the station. And there was nobody stirring on the train, but there was blood oozing from the doors. And when they opened the doors, it looked like a butcher shop, except the meat had pieces of clothing on them. Al final, morirían más de medio millón de personas. Gandhi se sentía culpable por la masacre. Había fracasado en su intento por convertir a su gente en personas no violentas. The last time I talked with him, I found him really depressed. And he said, "I can't see anything around me. There's darkness everywhere. Men are behaving like beasts." Then he said, "No, worse than beasts, because beasts don't kill their own." And he said, "I'm going to go on a hunger strike until this stops, until Hindus and Muslims become brothers again." There was so much anger among the refugees that there were large demonstrations saying, "To hell with Gandhi, let Gandhi die, let Gandhi die, to hell with him." The second day, there was a very timid counter-demonstration. And the third day, the counter-demonstration got bigger and the anti-Gandhi demonstration got smaller. And on the fourth day, the same trend continued until finally, the streets were thronged with people cheering for Gandhi. And after a week, Muslims could walk the streets of Delhi in perfect safety. La huelga de hambre de Gandhi salvó a Nueva Delhi. Pero en la frontera entre India y Pakistán, la guerra civil empeoraba. Gandhi se embarcó en una peregrinación por la paz a través de su amado país, caminando descalzo pueblo tras pueblo y respetando el rencor de muchas madres que le lanzaban piedras. Se levantaba cada día a las 4 de la mañana, para tratar de luchar contra el temor de un nuevo baño de sangre. And I think there is not a single Indian who had not felt ashamed and proud. Ashamed that he had been so deeply let down by many of them. And proud that from amongst them, in these days of darkest brutality, sprang a figure who made them proud to be an Indian, who atoned for them, almost a Christ-like figure. And that's when Gandhi said, "There is nothing but violence around me. My entire life is being defeated.
and my death must achieve what my life failed to achieve. And he deliberately went about unprotected into most trying situations, and he even said to one of his associates that I shall die at the hands of an assassin. And when I do, please remember that if I accept that bullet courageously with the name of God on my lips, only then believe that I was a true Mahatma. El 13 de enero de 1948, Gandhi, de 78 años de edad, se disponía a realizar su oración diaria en los jardines de la Casa Birla en Nueva Delhi. De entre la multitud salió un joven indio que se inclinó ante Gandhi antes de dispararle 3 veces. Antes de morir, Gandhi murmuró: Rama, palabra india que significa Dios. The shock was so appalling that I remember the tears streaming down my face. I'd only met him half a dozen times, but the impact and the magnetism of the person was so enormous that one really felt acute personal bereavement, as though one's own father had died. And everybody in India felt the same. There was a sea of people around the house, and one of my strongest memories was seeing Pandit Nehru standing on the little stone wall with tears coming down his eyes, saying, the father of our country is dead, and breaking down in tears. El dolor y la sorpresa por el asesinato apaciguó la crisis en la que se encontraba sumida la India. La violencia cesó, y de la noche a la mañana, más de 1 millón de personas llegó a Nueva Delhi para recibir la bendición de estar cerca de él. All through that night, people came up on foot, in bullock carts, on bicycles, in broken down cars and buses, and hanging onto trains. And a sea of humanity followed the bier of that little old man. And all this mass of people, a sea of people, arrives at the cremation ground. And then when the actual flame was lit, I think 750,000 throats cried out, Gandhi is immortal. The greatest legacy of the man is the kind of life he lived. A life which was designed to incarnate one single passion, one single principle, the principle of non-violence. La revolución de la no violencia había liberado a la India. Desde su inicio, la no violencia había transformado al mundo. Como luego diría Martin Luther King, Jesucristo me dio el mensaje, Gandhi me dio el método. Sus cenizas fueron transportadas por un tren de carga hasta el océano. Allí fueron lanzadas al mar, hogar de un alma que nunca perdió su fe en Dios y en el hombre. In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Desde los tiempos de Gandhi, los líderes de los movimientos políticos han señalado que si no se tiene el apoyo de las personas, la resistencia pacífica no es suficiente para vencer. Por eso a menudo la violencia es combatida con la violencia. Pero allí sigue el ejemplo de Gandhi para demostrarnos que sí es posible cambiar las cosas no a través de las guerras, sino a través de la paz y las buenas acciones de la gente.
Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.